Desde Techo creemos que los dirigentes y dirigentas sociales son actores fundamentales para el desarrollo del país. Ellos, representando a sus comunidades y a los anhelos que estas comunidades tienen, buscan impulsar este motor de acción que va generando los cambios que como país necesitamos. Ellos están haciendo que las comunidades pasen, por ejemplo, desde el campamento hacia la vivienda definitiva, y gracias a su trabajo, realmente creemos que podemos cambiar las cosas. Este es un trabajo que se lleva haciendo por muchos años, que nos pone muy contentos, que nos desafía a ponerle más fuerza, a ponerle más cariño, más honestidad al trabajo y a relevar una vez más el trabajo de base de líderes y lideresas que son en verdad la primera línea de desarrollo de un país. Cuando entregamos herramientas a los dirigentes, que son alma de la comunidad, que nos orientan también en cuáles son los desafíos sociales, yo creo que todos ganamos. Yo creo que recuperamos más la ciudad para las personas cuando ellos son los principales actores en este tipo de proyectos. Estoy súper feliz de ya estamos culminando el diplomado. Hemos aprendido muchas herramientas para trabajar con los vecinos, para presentar proyectos, para manejar nuestras emociones, para enfrentarnos al público. Estamos muy agradecidos de los profesores que hemos tenido en el transcurso del diplomado. Creo que es un diplomado que podemos poner en práctica lo que hemos aprendido, y estamos muy agradecidos de Techo y del Gobierno de Santiago por habernos dado esta oportunidad de participar en el diplomado. La verdad es que me llevo puras cosas positivas y espero que crezcan hacia adelante también este curso y que se siga masificando, ¿cierto? Porque queremos más líderes y lideresas que quieran trabajar con sus comunidades.